Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver este siguiente ejercicio otra vez por el método que vi en el video anterior, que se llama regla de Cramer. Recordemos, para resolverlo debemos iniciar sacando el valor de delta. Delta será el determinante de los coeficientes que están aquí. Entonces ponemos el menos 2, aquí hay un menos 1 acompañado a la x. Recuerden que si no tiene nada, quiere decir que hay un menos 1, ¿sí? En este caso porque hay un negativo. Aquí hay un 3 y aquí hay un 2. Entonces vamos a calcularlo. De igual manera, debemos cruzarlo. Entonces serían este por este menos este por este, de forma cruzada. Menos 2 por 2 primero. Y le vamos a restar este por este, que sería menos 1 por 3. ¿Okay? Esto me quedaría menos 2 por 2 da menos 4, menos por menos da más, 1 por 3 da 3. Menos 4 más 3 da menos 1. Entonces ya hemos encontrado que el determinante, perdón, que delta vale menos 1. Entonces delta es igual a menos 1. Ahora vamos a calcular a x. ¿Cómo lo calculábamos? Bueno, de la siguiente manera. Ponemos x es igual al determinante, abrimos nuestros corchetes, dividimos entre delta, y aquí deben de ir otra vez los números que están aquí, o sea, los coeficientes. Pero si vamos a encontrar a x, debemos poner los que están acá en la posición de x. Entonces ponemos al menos 1 y al 3, en lugar de poner a los de x. Y a los de y, si los ponemos, serían 3 y 2. Otra vez, hacemos cruzado y cruzado. Menos 1 por 2, lo ponemos, menos 3 por 3. Y eso se va a dividir entre lo que vale delta, que vale menos 1. Arriba me quedaría menos 1 por 2 me da menos 2, menos 3 por 3 me da menos 9. Pongo el menos 1, entonces me quedaría menos 2 menos 9 me da menos 11. Menos 11 entre menos 1, menos 11 entre menos 1 me da 11. Entonces quiere decir que x es igual a 11. Vamos ahora a encontrar el valor de y. Para y me quedaría y es igual al determinante, abro los corchetes, divido entre delta, y otra vez, si voy a encontrar a y, no pongo a y, sino pongo a lo que está del lado derecho, a los términos independientes en la posición de y. Entonces únicamente pongo a los de x, eso sí los pongo. Ahora no pongo a y, sino pongo a los que están del lado derecho. Y resuelvo el determinante. Menos 2 por 3 me dará menos 6. Menos, menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da 1. Entonces pongo aquí el 1. Sobre delta, que vale menos 1. Eso me quedaría menos 6 menos 1 me da menos 7. Menos 7 entre menos 1. Por lo tanto, esto vale 7. Entonces, ya hemos encontrado que el valor de y es de 7. Vamos a ver si nuestras respuestas son correctas. Para poderlo comprobar, basta con sustituirlos en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, en esta ocasión voy a sustituirlo nada más en la ecuación 2, porque a mi criterio considero que esta es más fácil que esta para sustituir, pero puede ser en cualquiera. Primero dice que pongamos a menos x, o sea, menos 11, más 2 por lo que vale y, o sea, 2 por 7, esto me tiene que dar 3. Menos 11 más 2 por 7, que son 14, me tiene que dar 3. Menos 11 más 14, efectivamente es 3. Como 3 es igual a 3, quiere decir que
mis respuestas para X y para Y son adecuadas. Es decir, estamos encontrando el valor de X y de Y que hace que estas dos ecuaciones se cumplan. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video donde pondremos más ejercicios de ecuaciones de 2x2 resueltas por regla de Cramer.